Muy buenas a todos y a todas. Estamos una vez más en Nueva Partida en Meristation. ¿Qué tal, Juan? Bien, tío. ¿Cómo andamos, Daniel? Nivel 20. Nivel 20. Somos ya unos experimentados Nueva Partideros. Ya hemos salido del bachiller. Estamos aquí en mitad de la carrera. Estamos creciendo con vosotros. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí pendientes de lo que decimos cada 15 días. Volvemos a reencontrarnos con un programa... Pues espero que interesante. Cargado de cosas interesantes, yo creo que sí, sí. Y con una nueva entrevista, o sea que genial. Vamos a empezar, ¿no? Vamos. Bueno, el primero de los temas que hoy hemos decidido acercar a Nueva Partida, en realidad, alguien dirá que es un poco precipitado. Vamos a hablar del E3, pero no vamos a hablar del E3 como tal. Es decir, no queremos centrarnos tanto en lo que será la feria este año. Faltan juegos y demás. Exacto, no vamos a hablar de eso, ya hablaremos de eso cuando llegue el momento. Pero sí que es cierto que estos días hemos conocido, a excepción de Sony, cuál es un poco el programa de fechas y horarios para las diferentes conferencias. Vamos a repasarlo si queréis y os explicamos un poquito el porqué de haber querido hablar del E3 ya, aún en vista todavía de que empiece la feria. Sí, sí, porque este año pues parece que la cosa pues... Se separan un poco las conferencias entre sí. Bueno, tengo aquí apuntado que, por ejemplo, tenemos Electronic Arts el 9 de junio a las 8 de la tarde. Sábado, ¿no? Sí, sábado. El sábado, luego, porque sí, viernes es 8, sí, sí. Efectivamente. Sábado. Microsoft, 10 de junio a las 10 de la tarde. Dices, ha pasado ya casi 24 horas entre una conferencia y otra. Bethesda, 11 de junio a las 3 y media de la mañana. Ya sabemos que Bethesda lleva ya unos añitos que lo hace a esas horas. Y es su hueco, además. Madrugada el domingo al lunes. Se siente cómodo ahí. Ubisoft, 11 de junio a las 10 horas. Es decir, otro día más, hablamos del lunes, que tradicionalmente teníamos cosas por la tarde, y que este año creo que está Square Enix, si no recuerdo, sobre las 7 o 7 y media, eso es. Efectivamente. Y Nintendo, que no la tengo apuntada. Nintendo es el 12, que es martes, en torno a las 6 de la tarde, quiero recordar, sí, aproximadamente. Y Sony, que no ha confirmado todavía, pero se prevé que sea ese 12. Ese día 12. De madrugada. De madrugada, sí. Del lunes al martes. En fin, más allá de las fechas que tenéis en Meristation disponibles para poder consultar en la web, el que, como decía, hayamos traído el E3 a este programa tiene que ver un poco con lo que nos ha generado antes, como siempre tenemos nuestra brainstorming de temas, sí, y demás, conocer este programa, ¿no? este cartel de conferencias. Uh-huh. Y hablamos sobre, y esto es un poco lo que ponemos sobre la mesa para debatir nosotros y luego leeros a vosotros, si se está deslavazando demasiado el asunto conferencias, que al final es un poco el gordo, ¿no? La cosa, sí, gruesa de la feria, poniéndolas pues como tan espaciadas a lo largo de 4 días, muchas de ellas incluso se salen del recinto en el que se celebra el E3 y buscan sus propios espacios. Al final, E3 es casi una excusa para marcar un espacio temporal en el que cada uno habla un poco de lo que nos va a traer los años siguientes. ¿Tú cómo ves esto, tío? ¿Te parece mejor, peor o qué? Yo creo que sí que es verdad que está claro, ¿no? Los números nos remitimos que se están espaciando más las conferencias, porque creo que también cada compañía intenta que se ponga foco en ella. Si aglutinas en un mismo día o 2 días todas las conferencias, la gente se agota, no se las traga todas, no pueden hacerlo porque mucha gente trabaja y demás historias. Puede ser, también es verdad que el fin de semana favorece eso que tú dices, o sea, la gente en principio no, gran parte de la gente no está trabajando y se pueda facilitar, pero yo creo al mismo tiempo, tío, que por otro lado, el tenerlas todas juntas hacía que la expectación de la gente también se concentrase en un punto, lo cual ayuda a que todo lo que cuentes pues quizás iba con más intensidad. El que haya 4 días con tanto espacio entre una conferencia y otra, yo no sé si le resta cierta gracia, es decir, hay mucho gracia, tiempo entre una. Gracia yo creo que sí, verá que a nivel de exhibición se lo resta, porque parece que ya no están esos 2 o 3 días del E3, que ya es, bueno, conferencia que haces la mañana, mañana a las 10 de la noche tienes otra. Es verdad que esa magia, digamos, que se pierde. Pero claro, yo me pongo en ese lugar, en mi caso concreto, a mí me costaría tragarme 12 horas seguidas de conferencias, ¿eh? 12 o 13. Y sobre todo, pues, un fin de semana que a lo mejor digo, pues mira, apetece ir a tomar un vermut domingo por la mañana. Sí. ¿No? Yo no sé si todo el mundo es un fan del concepto maratón, que se lleva mucho también en ciertas cosas, en las series, ¿no? Hay gente que dice, maratón de Juego de Tronos, estas cosas. Quizá aquí se ha hecho durante años, y la posibilidad de que ahora mismo pueda disfrutarse un E3 de esta forma, igual como tú dices, oxigena, ¿no? Pero no sé, yo sigo pensando que le resta cierta magia al evento, porque aunque son 4 días, no estamos hablando de 20, efectivamente, 4 días todavía tiene cierta lógica, ¿no? Las conferencias están como muy distantes unas de otras, y con la excepción quizá del lunes, que es el día gordo, con Square Enix, luego Ubisoft, luego la de PC Gaming, luego Sony, las demás están como un poco fuera del epicentro
de atención que va a ser ese lunes. ¿Sabes qué creo que ocurre también? También comentabas lo de las conferencias que se hacen fuera, ¿no? Que sí. Se llevan fuera. Es verdad que separarlas tanto en los días, a la gente que asiste al E3 le resulta más cómodo para desplazarse. Si a lo mejor tienes, me lo invento, Ubisoft a las 10 y Electronic Arts a las 12, a lo mejor solo tienes media hora para llegar a la conferencia y tienes que recorrerte la mitad de Los Ángeles, me lo invento. Claro. Y claro, eso a la gente que va pues le cuesta bastante. Sí, para los medios entiendo, Tomás, este año estarás allí. Para los medios desplazados, pues sí, yo creo que eso lo facilita. Por cierto, hablando de medios desplazados, queríamos enfocar el tema desde no solamente el punto de vista de los que disfrutamos desde casa, y ahí estáis vosotros para contarnos pues vuestra opinión al respecto, sino también un poco cómo se vive el E3 en ese sentido una vez que se está allí y lo oportuno. Incluso hablábamos de que se desplace alguien medio planeta casi. Sí. Para cubrir esto, ¿cómo lo ves tú, tío? Sí. ¿Cómo? Es muy distinto porque el E3 que estuve yo fue el del 2016. Ahí sí que me di cuenta que quizás ese valor añadido de ir no es tan importante como si jugar a los títulos. Ajá. Quizás las conferencias no son tan importantes como eso, porque al final los que las veis en casa, veis la conferencia con una realización increíble, poniendo foco donde hay que ponerlo. Por ejemplo, la de Sony empezó con God of War en aquel entonces, veías a toda la orquesta con sus diferentes tiros de cámara y demás y podías apreciarlo todo. Yo estaba ahí arriba del todo y decía, ah, que hay una orquesta sinfónica ahí abajo, espérate, ah, vale. Porque la pantalla sí la veía, pero esos detalles no. Claro. Entonces aprecias mucho mejor eso de... porque tienen preparada la realización de esa manera. Salvo el año pasado, que es verdad que tuvieron problemas para empezar, pero bueno, son cosas del directo, ¿no? Y luego el valor añadido que tiene es... ir al recinto ferial, ir al Convention Center, tener tus citas con tus entrevistas, tus visitas a puerta cerrada con el desarrollador y demás. Pero es verdad que quizás la tendencia del E3, o por lo menos, y esto si quieres ya abrimos debate por otra rama, parece que se está tirando un poco más a esto de lo digital. ¿Sabes? Nintendo ya tiene su Nintendo Direct desde hace un montón de años. Bethesda nos sorprendió a todos en el E3 del 2015 con aquella increíble conferencia de manual del E3, pero de repente parece que empezó a hacer algo digital también, en el que ya no era tan conferencia, se centraba más en esas historias. Y entonces sí que creo que ir empieza a tener cada vez menos peso. Claro, por eso lo que decías de ir luego a probar los juegos... Porque es que incluso los juegos ahora mismo está hecho así. Pero quién sabe si en un futuro puede ser que la misma desarrolladora te dé un código que caduque a la media hora. Sí. Y te diga, oye, mete el código ya, se abre a las 11 y a las 11 y media este código desaparece y has podido probar el juego en tu casa sin tener que venir aquí. Y si quieres nos conectamos por Skype 15 minutos para hablar de él. Claro. Sí, en el fondo, y también la cuestión de fondo del debate que planteábamos, es si creemos que con todo lo que estamos comentando, las ferias en general hablo, ¿no? Ya no hablo del E3, yo creo que sí. Esto lo podemos ampliar al resto. Han perdido un poco... ya no solo el encanto, que tiene que ver con todo lo que hemos ido diciendo, sino incluso su razón de ser. No me entendáis mal, yo sigo siendo el primero en tener ganas de que llegue el E3, en tener ganas de que llegue la Gamescom, en fin, no sé. Se dan esos anuncios y demás. Claro, e incluso las conferencias propias de cada marca, que como sabéis, a lo largo del año ahora se están realizando. Sony tiene su Experience este, ¿no? Su Experience, y luego dentro de los Game Awards también hay cosas claro, de noticias y de novedades, pero... teniendo tantos momentos, tantos hitos a lo largo del año para presentar novedades y comentar cosas, y teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, pues yo no sé si a lo mejor lo que hace 20 años tenía todo el sentido del mundo, hoy en día, salvo que se replantee, como tú estás diciendo, hacia lo digital y demás, sigue teniendo esa lógica o esa... si se justifica, ¿no? No sé cómo lo percibís vosotros. ¿Llegáis a los E3 con menos ganas que hace 15 años? ¿Las novedades parece que ya las hemos visto antes y las sorpresas son cada vez menos? ¿Buscamos sorpresas realmente? ¿O lo que buscamos es simplemente entretenimiento y ya está? ¿Es un E3 igual de bueno si no tiene sorpresas? ¿Tienen que estar las sorpresas? Motenay estaría ahora diciendo, no, a cualquier precio. No, que efectivamente. Ahora que mencionas a Motenay, quería mencionar también a Fran, que Fran sí que busca esa ilusión. Sí, después sí. De tantísimos años, yo también, sigue viendo el E3 con esa ilusión, con esa... buscando esa sorpresa. Dice, para mí lo mejor del E3 es el juego que no ha sido anunciado todavía, que no sabemos, porque en esta era de la información y al final todo se sabe, se filtra, se sabe todo básicamente. Pero siempre hay una pequeña pincelada, por ejemplo, aquel de Last of Us, sí. O yo recordaré el Resident Evil 7, que no me esperaba un Resident Evil, menos con aquel tráiler, que yo pensaba que era un Silent Hill, muchos lo pensamos, de repente ponen Resident Evil 7 y digo, oh Dios mío, sí. Aquel God of War, ¿sabes? Títulos así, Final Fantasy 7, Shenmue 3... Eso es, digamos, esa magia especial que envuelve
el E3. Pero aún así, repitiendo, de tema de formatos, se puede disfrutar desde casa perfectamente. Bueno, nosotros estaremos ahí cubriendo las conferencias como siempre, todas ellas, independientemente de sus horarios y de sus días. Y nada, como siempre, animaros a comentar qué es lo que os parece todo esto que hemos dicho, cómo vivís pues, momentos como este que llegan cada año a principio de verano, y os leemos la semana que viene. Y el siguiente tema que os queríamos traer, aquí parece que volvemos otra vez con las tendencias, como comentamos con las ambientaciones en su momento. Desde hace unos años hemos visto que han empezado a aparecer muchísimas consolas mini. Muchas como tuvimos la NES Mini, la SNES Mini, aquí en MediStation también analizamos la Commodore 64 y ahora se anuncia también la Neo Geo Mini. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, primero Neo Geo Mini. Que esto es que tuvimos fuera del programa, como dice Juan siempre, tenemos nuestros pequeños brainstorming debates y hemos decidido traer este tema porque sí que ahora que tenemos ideas diferentes. Sí, coincidimos en cosas y en otras no. Sí. Bueno, primero contextualizar, como tú decías, el porqué tiene que ver con el lanzamiento próximo, todavía no sabemos ni fecha ni precio, de la versión homenaje a la consola de SNK, Neo Geo, que se ha anunciado hace unos días, ¿no? Esta Neo Geo Mini, que no viene sino a ser una recreativa pequeñita con una pantalla incorporada de 3,5 pulgadas y unos mandos arcade clásicos en unas dimensiones, como digo, muy reducidas, 40 juegos para homenajear los 40 años de la marca SNK. Bien, pues se suman al carro de esto que tú dices, ¿no? De la tendencia de unos años hacia ahora de reeditar consolas antiguas reduciéndoles el tamaño y, bueno, metiendo una serie de juegos concretos en memoria, que, como decías, genera pues cierto debate. Yo hace no demasiado en el podcast, con motivo del lanzamiento de Commodore 64 Mini, decía que no me parecía del todo oportuno que todas las máquinas que ha habido y que han tenido éxito acaben reeditándose en tamaño mini. Sega, además, anunciaba hace poco que Mega Drive también va a tener una versión de alguna forma apoyada por Sega, aunque no desarrollen ellos, lo cual a mí me parece una pena, pero bueno, entiendo que si no están con el tema hardware ya no lo puedan acometer. Y en cualquier caso, yo decía que no me parecía oportuno, y empezamos a ver un poco el debate, porque más allá de la cosa estética, que me parece muy, pues como muy bonito y romántico tener una consola pequeñita en la estantería, no tener que poner el trasto grande y sobre todo si uno no lo tiene, ¿no?, que tiene que andar buscándolo, que fue entonces la consola, me parece súper bien. Pero es que muchos de estos aparatos tuvieron un contexto ya no solamente, evidentemente, histórico, sino tecnológico en el que bueno, se desarrollaron y se disfrutaron. Sí. Es decir, yo, para poder volver a disfrutar de Super Nintendo, alguien me va a decir, ya está el purista de turno hablando. Y sí, tiene razón. Entiendo que lo suyo es intentar disfrutarla lo más parecido posible a lo que se concibió en el momento. La experiencia original. Pero no por capricho, tío. Es porque incluso con Super NES Mini, que yo la tengo y la he puesto dos veces, como tanta gente, o sea, y me hice la foto en Twitter, no, con Super NES Mini no lo hice. No tenía ya prueba. Exactamente, pero en este caso no ocurrió. Digo, la he puesto muy poquito porque la experiencia en un pantallón gigantesco como el que tengo, por mucho que haya filtros y demás para que se vea menos, para que duela menos a la vista, es difícil. Es muy difícil, realmente. Yo, en ese sentido, no soy muy partidario de que todo lo que estaba en el pasado se rescate dándole un toque de novedad, cables HDMI y demás. Es decir, si quiero jugar a la consola y tengo la posibilidad de hacerlo en un monitor antiguo o para el ratito que realmente la vas a poner, que para satisfacer tu nostalgia, yo creo que no es necesario, a lo mejor, incluso ni la inversión de dinero que supone. No digo que no deban hacerse, simplemente digo que no creo que sea necesario. Y con Commodore 64, además, ya te digo, lo hemos hablado afuera, que me parece... No sé, no termino de entender, me parece muy bonito, pero es que como el 64, salvo para los que lo disfrutaron entonces, que supongo es a quien va dirigido esto, es muy difícil de digerir para una persona joven que está acostumbrada a jugar a otras cosas. O sea, yo no lo termino de entender, tío, pero bueno, no sé, tú no lo ves del todo claro. Yo veo tres beneficios a esto, que digamos que son dos y medio porque hay uno que está ligado con otro. Primero, lo que comentamos en muchas ocasiones también con remasters y remakes, mantener viva la historia del videojuego, que ciertos títulos que parece que se han olvidado porque son originarios de cierta plataforma y esa plataforma ha desaparecido. Pero es que, perdona que te corte, tío, y sigues ahora, es que todos esos títulos están saliendo en consolas virtuales, en tiendas, en... Pero de Commodore 64 no, por ejemplo. Entiendo. Sabía que me ibas a comentar lo de Nintendo, y es cierto, ¿eh? En el caso de Nintendo sí, es cierto que sale. Este va ligado también al descubrir y traer las nuevas generaciones los títulos clásicos, que a lo mejor no pudieron disfrutarlos en su momento. Y el último, se me acaba de ir.
El último se me acaba de ir. ¿De qué? ¿Punto para defenderlo? Sí. Eran estos dos y el último. No pasa nada, porque mientras tú lo piensas, yo digo una cosa. En fin, nos estamos aquí poniendo bastante más vehementes de lo habitual. No, es que a mí lo que me parece, sinceramente, lo digo de verdad, es simplemente una excusa para sacar pasta de por medio. Es decir, sí, tenemos una marca que funciona un momento. Hay un montón de gente que ahora mismo está con el retro loquísima, ¿no? Con el tema del coleccionismo de consolas antiguas y demás. Vamos a aprovecharlo para rescatar la marca Commodore 64, que es una leyenda dentro de la industria. Hacemos una versión revisada o remozada, si queréis, en lo técnico, que se pueda conectar, como es lógico, por HDMI a las teles modernas y tal. Y volvemos a sacar pasta de la marca. Es lícito, pero yo no sé si es del todo limpio, entendedme. Ya me acuerdo. Pues venga, tírale. También viene un poco en relación a lo de traer a las nuevas generaciones la consola, pero enfocado a... Tú comentabas, no sabemos si... Bueno, que quizás estos temas enfocados a la gente que sí lo disfrutó en su momento. Pero hay ciertas consolas que ni siquiera esas personas amantes de lo retro pudieron disfrutar. Por ejemplo, la misma Neo Geo o la Commodore 64, porque en España éramos más de Spectrum. Commodore era como de los ricos. Sí, bueno, es un ordenador que a lo mejor no fue tan masivo, teniendo como tuvo su público. Pero sí, Spectrum y Amstrad en España fueron los referentes. Sí, yo sé lo que quieres decir. A lo mejor es la oportunidad de que alguien que en su época pudo haberla disfrutado y no lo hizo por dinero o por lo que fuese, acceda a la máquina. Pero es que, claro, acceder a la máquina 30 años después, vía realmente emulación, porque estos aparatos no tienen dentro el hardware original, lo que hacen es simplemente emularlo. Os insto a que miréis una fotografía o un vídeo del interior de una NES Mini. Una no tiene Super lector NES. De cintas ni de cartuchos. No hablemos de un ordenador, evidentemente. Entonces, sí, yo te entiendo, lo comparto, lo puedo incluso aplaudir, pero al mismo tiempo me da la sensación que, sobre todo porque se ha convertido en moda, casi una necesidad, pocas de momento hemos visto para lo que se podría hacer. Esto está siendo realmente una estrategia simplemente para hacer caja con marcas que nos despiertan esa nostalgia intensa en el interior. Yo insisto, la Super Nintendo la uso de decoración. O sea, me parece preciosa, es muy bonita. Y alguien puede decir, pues aunque no hubiese tenido nada dentro y me la vendiesen a 20 euros en vez de a 60 o 70, pues ya habría valido. No lo sé. Realmente esto es un debate que tiene muchas lecturas y que con el lanzamiento de Neo Geo Mini pues nos ha apetecido traer. Yo no sé si la gente está de acuerdo, ¿no? Star Fox 2 en Super Nintendo Mini. Mira, eso es seguramente la justificación de la compra para el que quiera defender los juegos que lleva dentro. Lo digo de verdad, ¿eh? Aunque vuelva a lo mismo. Lo suyo habría sido que en su época, que el juego estaba terminado, lo hubiesen podido jugar en Super Nintendo. Pero entonces hubiese existido un Star Fox 64. Pues es cuántas preguntas me haces, tío. Yo no digo que dejen de sacarlas, ¿eh? Simplemente digo que no entiendo que se haya vuelto tan común. O sea, me parecería algo un poco más defendible. O si fuese, pues eso, con cuentagotas. Pero me da la sensación que vamos a acabar viendo todas las máquinas convertidas sí, en revisiones mini. Ya no sé si veremos a lo mejor una PlayStation 3 mini, pero... La 3 mini, hostia. Será buena señal que estamos vivos dentro de muchos años. Bueno, pues contadnos qué pensáis vosotros. Siguiendo, en nueva partida, en esta ocasión, una vez más, entrevista, que adelantaba Juan al principio en la presentación. En esta ocasión, ¿a quién? A Carlos Gurpegi. Ha escrito un libro sobre Lovecraft llamado El soñador de Providence, editado con Héroes de Papel. Un ensayo, digamos, no es el clásico, esto lo comentamos en la entrevista, no es el clásico libro que nos tiene acostumbrados Héroes de Papel, esto es, digamos, un mazacote de sus 300 y pico páginas, diseccionando la vida y obra del autor y su relación con videojuegos, que es al final lo que nos trae a este programa. Así que bueno, vamos a dejar que sea el quien nos lo cuente. Muy bien, pues continuando con el bloque de entrevistas, que ahora más o menos estamos intentando traeros cada 15 días, ya sabéis que hemos fallado una vez, pero estamos cogiendo carrerilla. En esta ocasión tenemos una entrevista con alguien muy interesante, Carlos Gurpegi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Por qué? Pues porque ha sacado un libro sobre Lovecraft, editado con Héroes de Papel y demás. A mí una cosa, de entrada, antes de hablar del libro, antes de hablar del libro, hay una cosa que me llama mucho la atención porque, a ver, estamos ante un ensayo, ¿no? Sí, quizás claro. Es algo que no se estila tanto dentro de la editorial, por lo menos en este formato, digamos, dentro de la editorial de Héroes de Papel. Encontramos libros que quizás pues, son más divulgativos, ¿no? Son de, digamos, de... No más ligeros, pero sí con un estilo un poco más distinto. Pero a mí una cosa que me llama poderosamente la atención antes de tratar este tema y es el proceso creativo para llegar a esto. Porque me imagino que será difícil, será arduo, llevará su tiempo.
Sí, sí, su tiempo lleva. Sí, efectivamente es más ensayístico que otros libros que tiene la editorial, que suelen ser más centrados en sagas o franquicias, muy interesantes, sí, con su profundidad dentro de lo que necesita cada saga o franquicia, pero un poco más alejados de este terreno más a caballo entre lo académico y la divulgación. Pero era el libro que me apetecía escribir. Ellos me dijeron que sin problema, además, que el libro que yo quisiera escribir tenía que ser el libro. Y tuve que recortar un poco también el nivel de academicismo, sí, y de densidad. Y aún así ha quedado más denso, efectivamente, que otros, como tú has dicho. Pero parte de ese proceso creativo que, por el que has preguntado, ¿no? Pues ha sido casi, bueno, casi no, más de un año. Yo creo que al final entre preproducción, producción y postproducción, por así decirlo, libro, ha sido más de un año. Ha sido un año en el que prácticamente lo que menos he hecho ha sido escribir, en realidad. Sí, por supuesto, me he leído de nuevo toda su obra una, dos o tres veces, según el relato, en español y en inglés en muchas ocasiones, incluso cosas que están menos editadas en España o textos que no se suelen considerar suyos porque los he ido en colaboración con otros autores también, y luego, sobre todo, muchísima bibliografía, muchos libros de ensayos de autores americanos, franceses, ingleses, de donde sea, sobre Lovecraft, tanto de hace 50 o 60 años, tanto incluso como ensayos y textos del propio Lovecraft en vida que escribía él sobre teoría de la literatura, hasta ensayos, si el libro ha salido hace unos meses, pues a finales del año pasado había un ensayo nuevo y tuve tiempo de leerlo para añadir cosas al libro. Pero en esencia ha sido un año que a lo mejor ha sido 70% lectura, 30% escritura, en realidad. También porque tiene este componente académico que otro tipo de libros o de acercamiento pues no haría falta tanto. Sí, claro, porque ahí mi idea principal era aprovechar buena parte del libro. La primera mitad casi del libro es más un acercamiento a la teoría de la literatura, filosofía, estética del terror. Claro, y hablar de videojuegos es casi una excusa, entre comillas, que es la mitad, un poquito menos a lo mejor de la mitad del libro, que es cuando se habla de videojuegos, de mecánica, de análisis de algunos juegos determinados. Es casi una excusa para hablar del autor y de su literatura y filosofía, más allá de lo que mucha gente piensa que pueda ser Lovecraft o no. Justamente quería ir por ahí, por esa, digamos, entre comillas, visión algo más distorsionada de la original que se tenía de Lovecraft. Parece que ocurre con bastantes autores que, una vez que se dilata en el tiempo su obra, bien sea porque eso, cogen el relevo otras personas, o bien sea pues porque el gran público lee cosas muy concretas y escucha otras, pues parece que justamente esa idea inicial del autor pues se distorsiona, ¿no? Como decimos. ¿Crees que a Lovecraft le ha ocurrido y que quizás se hayan... Porque luego por eso te digo, luego te introduzco más la pregunta, pero ¿crees que se han caricaturizado algunos de sus elementos de su universo? Sí, totalmente. Todo, en general, quiero decir, han sido 80 años de muchos autores escribiendo sobre su universo, a nivel literario, más que académico, digamos, y sobre todo porque quien toma el relevo de esa literatura, que claro, en el libro mucho y no demasiado bien, es un autor que se llama August Derleth, que era uno de sus pupilos, que él decide que mete mucha mano y tijera en todo lo que había escrito Lovecraft, y como se hizo con los derechos, de una manera un poco así tramposilla, él montó una editorial todo alrededor de la obra de Lovecraft para, por un lado, que es bueno, para difundirlo, que se lo debemos a él, y luego, para otro lado, para aprovechar él y escribir decenas de textos y de relatos, en teoría, coescritos con él, sacados de sus libros de notas, que luego no era tan así, y meter su ideario y su ideología y su forma de entender la obra de Lovecraft. Entonces, el problema es que después de 80 años, si ha habido 30 años de esa losa de un autor que lo controla todo con derechos de autor férreos y de que no dejo que otra gente escriba más que como yo quiera, y mi propia visión ya está cambiada porque está, bueno, bajo un enfoque muy cristiano, cambia muchos temas filosóficos de Lovecraft, entonces eso va permeando en la sociedad, y hay que sumar también que se ha convertido en una especie de imagen de la cultura geek, nerd, pop, como lo quieras llamar casi, y cantidad de gente sabe quién es Cthulhu, pero no sabe quién es Lovecraft. Le preguntas, ¿has leído a Lovecraft? No, le enseñas una foto, a lo mejor, de Cthulhu y dice, ah, sí, este es Cthulhu. Llevamos un momento en el libro en el que, antes, una vez que pasamos esa parte, antes de hablar de videojuegos, estamos en juegos de mesa. ¿Crees que realmente el universo de Lovecraft
se ha trasladado correctamente a los juegos de mesa, y me explico, por eso te decía lo de la introducción de antes, que igual se ha podido caricaturizar todo esto. He leído que el hecho de que, por ejemplo, Cthulhu tenga estadísticas en un juego de mesa rompe completamente con lo que debería ser, ¿no? Si no me equivoco, o sea, ¿crees que realmente se ha trasladado o no en algún título, en algún juego de mesa, el universo de Lovecraft? Sí, pero mayoritariamente no. La mayoría de estos juegos derivan de esta visión que fue de este pupilo suyo, de August Derleth, en la que en la mayoría de sus relatos sí había posibilidad de victoria. Digamos, en muchos de los relatos de Lovecraft, el enfrentamiento contra estas criaturas es imposible, y la victoria más aún, porque los monstruos, digamos, no son lo importante. Lo importante es entender que de repente el ser humano no está solo en la Tierra, hay razas preternaturales que, bla, 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 bla. Que mucho más pequeñas. Claro, efectivamente, somos una mota de polvo, no existen los dioses, a esta gente, a Cthulhu y a esta gente los llamamos dioses, pero porque es nuestra única forma de comprender o de intentar proteger nuestra cordura, porque no son dioses, son una raza extraterrestre más poderosa que nosotros. Pero este autor, Derleth, hace lo contrario, los convierte en dioses, hace que esta magia de la que se habla en los relatos de Lovecraft, que siempre es ciencia, siempre son tratados científicos antiguos y abandonados, la convierte en magia, y sobre todo lo que hace es que, como él lo pasa todo por una pátina de cristianismo, lo convierte todo en una lucha entre el bien y el mal. Entonces él hace que si sus personajes son buenos y se enfrentan a los malos, tienen que vencer. Venciendo, llegando al punto literal de, que lo digo en el libro, de lanzar una bomba nuclear contra Cthulhu desde un destructor del ejército de los Estados Unidos. A ese nivel de exageración tiene. Entonces, esa visión es la que interesa en un juego de mesa. Pero si ahí empieza a haber ciertos acercamientos, por ejemplo, los juegos de rol, uno que me gusta a mí especialmente, que es The Profundis, que es un juego de rol que pretende captar la esencia y la ambientación de Lovecraft a través de dos formas de jugar, o bien en psicodrama en mesa, sin fichas, sin dados y sin nada, solo interpretación, o a través de literalmente jugar por cartas de correo, con sello y tal. Y los jugadores crean una historia, normalmente relacionada siempre con los mitos de Lovecraft y tal, pero son las cartas de los jugadores, entre ellos, las que van construyendo la historia. Llegamos a los videojuegos, hay un momento en el libro en el que se trata esa parte que, repito, yo no he llegado, o sea que me puedo imaginar algunos de ellos, pero a lo mejor estoy equivocado, pero... ¿crees que realmente entonces sí que también hay algún videojuego en el que se ha transmitido ese universo o esa idea original lovecraftiana? Sí, sí, hombre, los hay. En mayor o en menor medida, pero los hay. Hay una académica, cuyo nombre no sé cómo se pronuncia, es como Cthulhu, porque es Tanya Krzywinska, no es Krzywinska con muchas Y, que dice una frase... no recuerdo de memoria, pero viene a decir algo así, que la dialéctica de los mitos y lovecraftiana es muy difícil de adaptar a los videojuegos, porque por regla general, como he dicho antes, como le pasa a los juegos de mesa, esto se basa en un tipo de conflicto y de victoria del jugador y de acción que no encaja con lo que era Lovecraft. Esto se escribió hace 10 años así. El videojuego ha ido cambiando y se va notando cómo, según algunos acercamientos alrededor del autor, ha ido cambiando desde, pues no sé, desde las aventuras que hizo Infogrames, que eran entre la aventura gráfica como Shadow of the Comet o Prisoner of Ice, esta segunda bastante nefasta, nefanda y terriblemente mala, o Alone in the Dark, el primer Alone in the Dark, que conecta muy bien con toda la mitología. Entonces, a mí siempre me gusta hablar de adaptaciones de tres maneras, digamos, una adaptación literal o intento de adaptación literal, un punto más o menos intermedio de voy a coger elementos, pero voy a hacer un poco lo que quiero, y una tercera, que para mi gusto es la más interesante siempre, que son adaptaciones espirituales, o que me interesa este concepto o esta idea del autor y yo lo voy a trasladar a mi juego de otra manera. En ese sentido, aunque hay juegos que se han acercado bastante bien o muy bien queridos a la figura de Lovecraft, como el Dark Corners of the Earth, por ejemplo, que con esta investigación suya entre el shooter o no, pero que termina siendo un shooter en el que, pues eso, te pegas de disparos en un barco contra Padre Dagón en una tormenta, que es guay, pero se va separando bastante de lo que era Lovecraft en su día, o como le pasa a Eternal Darkness, que aunque capta muy bien todo el espíritu de Lovecraft, sin usar, por ejemplo, en este caso, ningún nombre, por no tener derechos ni nada, pero igualmente, aunque esté usando otras palabras, otros nombres, tú sabes que las referencias son las que son, aunque lo convierte de nuevo en ese rollo survival horror de tienes que sobrevivir, te enfrentas a muchos enemigos, convierte la brujería y magia, la convierte en magia, porque tienes incluso puntos de magia,
que es un poco tomar lo de los juegos de rol ahí. Y luego hay casos como Bloodborne, que de nuevo no toma ningún nombre real, que bueno, si habla de los de Great One, de los grandes antiguos, vale, bueno, pero porque la traducción es la misma y la palabra en inglés al final es la misma, pero toma muchas componentes filosóficas y estéticos de Lovecraft y lo pasa por su propia batidora y de entrada alguien puede jugarlo y no ver ninguna referencia a Lovecraft, difícil creo yo, o leerlo como una interpretación de ciertos elementos estéticos y filosóficos del autor, o juegos como, me gusta a mí especialmente pensar que Everybody's Gone to the Rapture, este juego de Chain Room, este Walking Simulator, tiene mucho de el color surgido del espacio de Lovecraft, porque trabaja alrededor de la presencia, la llegada de una entidad alienígena extraterrestre a nuestro planeta con la que no sabemos cómo comunicarnos, no sabemos qué intenciones tiene, no sabemos si está viva o es un organismo que no está vivo o es una enfermedad. No sabemos qué pasa, pero está afectando a la humanidad de alguna manera y es un ensayo muy atmosférico el relato de Lovecraft, que se traslada creo que muy bien al terreno del videojuego en este caso, que luego tiene su pátina cristiana también, porque de hecho está hablando del rapto católico y tal, aunque es una entidad alienígena que no sabe cómo comunicarse, que es un poco también como Solaris, la novela o sí, la película de Tarkovsky. Sí, es un planeta que es una entidad alienígena, no sabemos cómo comunicarnos con el planeta, no sabemos si es bueno o malo o qué le pasa, pero es algo que está ahí. Indirectamente está matando a los investigadores que están en la estación espacial, pero simplemente no se sabe qué sucede. Eso tiene mucho del color surgido del espacio en ese tratamiento de la atmósfera. Entonces, hay acercamientos, hay juegos que toman referencias y hacen un dating simulator de las criaturas de los mitos, por ejemplo. Y sí, puedes decir, está dentro de los mitos porque está usando los mismos nombres y referencias. Luego se parece un huevo o una gallina a lo que era originalmente. Fíjate que no he podido parar de pensar en Darkest Dungeon. También. Con el momento que comentaste lo del sistema de cordura en los juegos de mesa, que Darkest Dungeon tiene una cosa similar con lo de las hogueras y tal, no podía parar de pensar en él. Sí, lo mencioné de pasada porque ya no he entrado tanto porque, aunque tiene muchos elementos lovecraftianos, por así decirlo, de hecho la propia empresa se llama Red Hook, que es el horror de Red Hook, es un relato de Lovecraft, por ejemplo, pero luego ellos mismos, ¿cómo se llama? El diseñador. Dice que sí, bueno, que tiene una entrevista, lo escuché hace ya tiempo, que sí que tiene referencias, claro, por estéticas y tal, porque todo el mundo las tiene, pero que no pretendían adaptar nada. Solo que les encajaba un poco esa estética y algunos mensajitos después de haber creado ya el sistema, el core loop de mecánica. Que efectivamente el tema de la cordura recuerda mucho a las historias de Lovecraft, escribo esto al borde de la locura, no sé muy bien si estoy drogado o no, porque lo que me pasó, no sé si es un sueño o no. Eso es muy Darkest Dungeon también. Muy bien, ¿dónde lo podemos encontrar? El soñador de Providence. En casi todos lados, en la página web de Héroes de Papel, que además hacen envíos a toda Europa, creo que a Latinoamérica, a todos lados también, si no me falla la memoria. Y luego, en general, en prácticamente cualquier gran superficie o pequeña librería, lo tienen porque tiene distribución nacional sin problema, en ese sentido. Desde Fnac a una tienda de cómics. Puede estar, a lo mejor la tienda de cómics no lo tiene porque no compra libros, ¿no? Pero aquí en Madrid, en muchos sitios, desde la Fnac a Viñetas, en la calle La Luna, por ahí, aquí Akira Comics, en general. Muy bien, o sea, quien lo quiera comprar no va a tener problema porque ahí va a estar. Ahora que viene la Feria del Libro, lo podéis comprar mucho. Claro, de hecho, cuando veáis esto, ya habrás terminado la Feria del Libro, ¿no? De haber estado firmando ahí. Sí, a Sevilla es mi tierra. En fin, pues vamos a dejar por aquí. Oye, que muchas gracias. Un placer haber estado aquí hablando un poco de Lovecraft, intentando comprender un poco los misterios que esconde también este libro. Que es un ensayo. Sí, es un Lovecraft en sí mismo también el libro. Esconde muchos misterios que hay que descubrir. Pero muchas gracias. A ti. Bueno, muy interesante, como siempre, este espacio. Gracias a Carlos, lo que nos ha contado, todo muy jugoso. Enhorabuena por el libro, yo no he dicho antes nada, y enhorabuena también a Héroes de Papel por hacer de su catálogo cada vez algo más variado, más rico, como tú decías al principio, antes de la entrevista. Este ya no es un libro en el que se trate una saga en concreto, o se abunde en la obra de un programador o alguna leyenda de la industria del videojuego, sino que se trata de un libro más denso, con ese carácter de ensayo del que tú hablabas, y que, como digo, hace por mejorar todavía si cabe que luego el catálogo y la lista de libros que nos han traído nuestros amigos de Héroes de Papel es ya extensa y generosa, mejorar la oferta, y eso me parece fenomenal. Nosotros intentaremos también dar cobertura a
esos lanzamientos y esa gente que está trabajando en libros, algunos ya están en el mercado, pero otros muchos por llegar seguro, pues en nuevas entrevistas en el futuro. Entrevistas que no cesan, tío. Nos han llegado mensajes muy buenos sobre la que tuvimos con Rubén Navarro hace 15 días. La verdad es que tuvimos un feedback increíble. A la gente le gustó muchísimo y nosotros estamos muy contentos con el resultado y ellos nos consta que también. Sí, señor. Así que, chicos, muchas gracias por recibir estos trabajos duros, sobre todo de edición, que aquí el amigo Dani se curra. Con esas buenas palabras que hoy no vamos a leer ninguno en concreto, han sido muchos, a nosotros nos hacen pues coger mucha energía, ¿no?, para seguir trabajando en nuevos programas. En nuestro bloque de recomendaciones de la revista, que solemos traer, pues bueno, así cada 15 días, 3 semanas, más o menos, tenemos una recomendación de un artículo escrito sobre, bueno, artículo reportaje sobre Amy Hennig, esta, digamos, célebre personalidad del mundo del videojuego, por Borja Ruete, que digamos que inaugura una, digamos, sección dentro de la revista que pretende traer perfiles de desarrolladores, tanto internacionales como nacionales. Borja, cuéntanos de qué va esto. Bueno, el artículo se trata de un perfil profesional y personal de Amy Hennig, que es conocida principalmente por ser la directora creativa de la saga Uncharted, pero en realidad ha hecho muchísimas cosas más. De hecho, hasta el año pasado estaba trabajando en el malogrado videojuego de Star Wars, que por desgracia Electronic Arts decidió cancelar, o más bien migrar a otro equipo. Pero fue básicamente, según ellos, porque querían adaptarse a los nuevos tiempos, modificar ese juego y de forma que poco quedará ya del título de la aventura narrativa en tercera persona que Amy Hennig estaba desarrollando en Visceral Games. De momento, su futuro en Electronic Arts es bastante incierto, no se sabe nada. Pero bueno, habrá que ver lo que ocurre en el futuro. De momento, vámonos un poco al pasado. En el artículo escribo un poco sobre lo que quería hacer Amy Hennig en la juventud. Ella al principio quería escribir, de hecho tiene muchas historias cortas escritas de cuando era una niña, y luego, después de la universidad, acabó harta de la literatura. Ella estudió literatura inglesa y decidió hacerse cineasta. ¿Qué pasó entonces? Bueno, básicamente se apuntó a una escuela de cine y tuvo la mala suerte de toparse con un profesor muy, muy machista que le dijo: no, tú no puedes ser cineasta porque vas a tener que cargar con el equipamiento y eres mujer y no puedes porque no eres suficientemente fuerte. Pero no abandonó la carrera de su intento de convertirse en la próxima Spielberg, porque ella quería hacer películas blockbusters. Por eso lo hizo, por problemas familiares, tuvo que volver al hogar. Y entonces empezó a coger, digamos, curritos así temporales, hasta que un amigo, por medio de un amigo, ayudó a un programador a desarrollar un videojuego para la antigua Atari, y a raíz de eso entró en Electronic Arts. Allí hizo un par de juegos, uno muy interesante sobre Michael Jordan, que es curioso porque en esa época, el padre de Michael Jordan murió asesinado y Michael Jordan decidió hacerse jugador de béisbol. Y estaban en mitad del desarrollo y dijeron: ¿y qué hacemos ahora? Pues seguir haciendo un juego de baloncesto. Pero un juego de baloncesto muy interesante por una sencilla razón, porque era un plataformas de acción donde Michael Jordan eliminaba a sus enemigos a balonazo limpio, básicamente. Y después de esto dejó Electronic Arts, pasó a Crystal Dynamics, que son los desarrolladores de Tomb Raider, y allí trabajó en la saga Legacy of Kain. Un título que salió para la primera PlayStation y para PC, creo que estuvo primero de diseñadora, luego de diseñadora jefa, ya de directora creativa, perdona, en Soul River. Y en ese momento recibió una oferta de Naughty Dog. Ella dice una cosa bastante interesante en ese punto, es una entrevista que tuvo con Glixel. Dice que ella nunca abandona un desarrollo a la mitad y por eso esperó a terminar el juego y entonces ya fichó por Naughty Dog, empezó a trabajar en lo que sería Jack 3 y luego ya pues vendría todo el capítulo de Uncharted que estuvo ahí hasta Uncharted 4, en el que trabajó 2 años y medio, si no me equivoco. Y ahí el detalle interesante es que ella abandonó el desarrollo de Uncharted a mitad de desarrollo.
lo que sugiere que algo pasó. Nunca se ha dicho oficialmente, pero probablemente no salió de muy buenas maneras. En este artículo repaso pues, toda esa trayectoria, mucho más en detalle, y espero que le echéis un tiento y lo leáis. Chicos, llegamos al final, a la línea de meta de un nuevo programa. Espero que lo hayáis disfrutado, espero sobre todo que se haya generado en vosotros las ganas de debatir y de mandarnos esos mensajitos después para que podamos nutrirnos y la semana próxima o programa próximo tengamos también cosas de las que hablar dentro de ese foro, ¿no? De esas pues conversaciones que generáis vosotros después de cada programa y sobre todo que haya sido vuestro interés, esto es lo más importante. Dejadnos ahí pues eso, todos los temas que queráis que tratemos en el programa más allá de lo que ya hemos comentado. Importante. Y para ello tenéis un montón de vías, que a veces se nos olvida comentarlo. Me he dado cuenta esta semana, digo, oye, Dios mío, si tenemos ahí el Twitter abierto, tanto nuestros personales que a veces nos dejáis ahí, incluso dejadnos fotos, que para ello también tenéis el correo de nuevapartida@mediastation.com. En el mismo zona foro, debajo de este vídeo en YouTube, vamos, que tenéis ahí 50.000 vías para poder mandarnos hasta vídeos, que hemos tenido algún vídeo de la partida y queremos más. Cualquier cosa que nos mandéis, de cómo jugáis, de cómo tenéis tuneada la habitación. Yo que sé, en un momento determinado incluso alguna opinión cortita sobre algo, ¿por qué no? Podríamos también escucharos o incluso veros. Importante esto que decíamos, importante que además de comentar todo lo que hemos dicho hoy, si tenéis sugerencias sobre cuestiones que queráis podamos debatir aquí, pues oye, las ideas son siempre bienvenidas. Y sabéis que este es un poco el programa en el que dentro de la casa de MediStation pretendemos daros pues, esa posibilidad. Sí, muy bien, muy bien. Nada, hasta aquí llega un nuevo programa, tío, subiendo experiencia. Llegamos al nivel ¿qué? Este 21. Es el 21, la próxima dentro de 15 días ya sería nivel 21. Así estamos que... en el 20. Qué lío, sí, tío, con esa. Bueno, pon la barra esa. Sube de nivel, venga. Hasta luego, adiós.